Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día les vengo a enseñar a cómo saltar la cuenta de Google en un dispositivo móvil Samsung. En este caso, esto es una actualización trayéndoles una nueva herramienta que nos va a servir para saltar cuentas de Google para los Samsung A25, A24, A54, A35 y las nuevas versiones que van a estar saliendo. Así que, muchachos, es muy importante que no se salten ni un solo paso para que este proceso les funcione. Así que, ya iniciando aquí el teléfono, vamos a empezar. Vamos a mostrarles a ustedes que este teléfono tiene una seguridad. En caso vamos a iniciar, damos. Y como pueden ver, muchachos, dice que se realizó un intento no autorizado. Por más de que nosotros le demos omitir, no nos va a permitir avanzar hasta que no agreguemos una red Wi-Fi. En este caso, muchachos, nosotros vamos a tener que instalar una aplicación en nuestra computadora que es de manera gratuita. La vamos a usar totalmente gratuita, sin necesidad de pago. Así que vamos ahí para que vean dónde la van a poder descargar. Así que vamos a la computadora. Bien, muchachos, estando en nuestra computadora, vamos a tener que descargar los drivers de Samsung y también vamos a tener que instalar lo que va a ser un programa. En este caso, vamos a abrir nuestro navegador favorito. Ya estando abierto el navegador, vamos a irnos a la parte del buscador y vamos a poner tal y como se llama este canal. En este caso es Neyfredo Mar. Y nosotros le vamos a dar Enter. Ya estando aquí dentro, simplemente vamos a entrar a la casilla primera que nos sale. Y ya estando dentro de mi sitio web, les aconsejo que si tienen bloqueador de anuncios, lo desactiven ya que no les va a trabajar bien a la hora de que vayan a entrar. En este caso vamos a necesitar de los drivers de Samsung. En este caso escribimos drivers. O también lo podemos conseguir como controladores de Samsung. Escribimos acá y le damos en Enter. Si no, en la lupita de aquí arriba siempre va a estar. Le podemos dar ahí y buscar. Aquí los tenemos y los descargamos. La siguiente aplicación que nosotros necesitamos, la siguiente aplicación la vamos a conseguir por el nombre de Samflash, así tal como lo ven ustedes, Samflash, y la vamos a dar en Enter. Igualmente, repito, en la parte de arriba en el buscador lo podemos ver. Y aquí la tenemos, Samflash Last Version. La imagen de acá puede cambiar, pero esta es la que vamos a necesitar y la vamos a descargar. Pero eso sí, muchachos, antes de descargar esta, yo voy a hacer una sugerencia, que en este caso va a ser desactivar el antivirus, ya que pues como la aplicación, la aplicación no tiene virus, eso lo explico de una vez, pero como prácticamente vulneramos seguridad en un teléfono, pues la detecta como virus. En este caso vamos a desactivarlo y en este caso abro Windows Defender, que es el que lo tengo, y me voy para acá a esa sección, puede que ustedes lo tengan en español, y desactivo todas las opciones una por una. Si les pide permisos de administrador, le dan a aceptar y listo. Ya con esto ya nos permitiría descargar la aplicación y poder ejecutarla. Y bien, muchachos, aquí ya tenemos descargado lo que son los drivers y lo que va a ser. La aplicación de Samflash, que es la que vamos a usar. En este caso vamos a instalar primero los drivers de Samsung. Clic derecho y ejecutar como administrador. En este caso aquí me sale este aviso, es porque yo ya los tengo instalados. Ustedes tan solo le van a dar siguiente a todo y eso se instalará. Se va a tardar un poquito dependiendo de su computadora. Yo en este caso, para no hacer el video tan largo, lo voy a que no. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es ahora descomprimir esta carpeta. Clic derecho, extraer en y extraer aquí. Si ustedes no tienen WinRAR, también obviamente les estaré dejándole el enlace de descarga. Estos tres enlaces de descarga se los dejaré, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Igualmente se los dejaré en la descripción, tanto como el de Samflash, como el de los drivers y como el de WinRAR. Nos queda esta carpeta, muchachos, cuando la descomprimamos. Aquí está. Vamos a abrirla y aquí adentro vamos a ver que tenemos esta aplicación, ¿vale? Que dice Samflash.exe. Aquí la tenemos. Solo vamos a abrir esta, doble clic. Nos va a pedir permiso de administrador. Nosotros le damos que sí y aquí va a empezar a buscar actualizaciones. Entonces, muchachos, el método que vamos a usar es esta última opción para desbloquear el teléfono, pero antes de eso necesitamos hacer algo en nuestro equipo. Aquí en nuestro equipo, muchachos, es recomendado que el teléfono esté recién formateado y hasta ahora vamos a ponerle una red Wi-Fi. En este caso le vamos a aceptar a todo. Vamos acá, como pueden ver, ahí vuelve y me dice. Vamos a conectarnos una red Wi-Fi. Aquí, como pueden ver, nos conectamos. Ya nos deja dar siguiente. Él hace el paso automáticamente. Nosotros tan solo le vamos a dar aquí hacia atrás. Vamos a completar el paso de rellenado. Y nos vamos a quedar aquí en la red de Wi-Fi. Vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora de esta manera. Y vamos nosotros. Y nosotros vamos a seleccionar esta opción. ¿Listo? Les recuerdo que este equipo es un A25 con Android 14. Aquí, como pueden ver, detectó el teléfono A25. Dice que FRP bloqueado. Aquí no hay que mover nada en nuestro teléfono. Él hará todo. Ahí se apagó el equipo. En este caso lo voy a dejar por aquí en la mesa. Y vamos a esperar hasta que encienda. Como les dije, estas otras dos opciones. Esta es la típica que hacemos marcando en las llamadas asterisco numeral 0, asterisco numeral, que puede funcionar también ahorita para muchos equipos. Y esta a través de Odin, que es apagando nuestro teléfono, entrando a modo online y activando esta opción. Y a muchos teléfonos les ha funcionado este método. Pero a mí me funcionó realmente este y quería enseñarlo cómo funciona.
Vale, muchachos, aquí el equipo ya está iniciando. Voy a cerrar esto. Y aquí solo queda a que la plataforma, la aplicación haga todo completo. No movemos nada en lo absoluto. Aquí ya detectó el teléfono. Vale, envió el comando random. Y como pueden observar ustedes, según esto, el teléfono ya ha sido desbloqueado. Como dicen, si el estatus no está en bypass, apaguemos el Wi-Fi, reiniciemos o restablezcamos o reinstalemos el firmware. En este caso, recomendación reinstalar el firmware, muchachos, a través de Odin. Yo en este caso les voy a enseñar cómo me funciona a mí, porque este teléfono tiene un bloqueo con KGlock, pero yo les voy a enseñar cómo saltar la cuenta de Google en este video nomás. El equipo aquí ya volvió a encender. Vamos a darle nuevamente aquí en inicio. Aceptamos. Vale, que configuración manual. Vuelve y nos sale el aviso. No lo vamos a poder omitir hasta no poner una red Wi-Fi. Vamos a activarla nuevamente. Ahora sí, nosotros la vamos a dar aquí en siguiente. Y ya con esto, muchachos, como pueden ver ustedes, ya nos prácticamente nos salta a que ya podemos darle en omitir. Vamos a darle que omitir, no copiar. Volvemos a darle que en omitir, omitir. Que a veces se buguea, le vamos a aceptar. Y como pueden ver ustedes, prácticamente ya hemos saltado el paso. Saltar de todos modos aquí. Si a ustedes no le funciona, muchachos, vuelvo y repito, el teléfono que tiene que estar full 100% formateado para que no les pase eso. Y si no, reinstalar, hacer todos los pasos y reinstalar firmware tal y como indica la aplicación. Aquí igualmente omitir, aceptamos y aquí aceptamos esto y ya estaríamos listos y el teléfono ya estaría completamente desbloqueado. En este caso a mí ya me aparece este aviso porque tiene pues el KGlock, pero ya logramos saltar lo que viene a ser la cuenta de Google, que es una de las partes más importantes para seguir haciendo ese proceso de desbloqueo. Así que muchachos, antes de cerrar este video les enseñaré cómo sería a través de Odin. Directamente lo que vamos a hacer es vamos a apagar nuestro teléfono. Vamos a probar la opción con Odin. Apagamos, desconectamos el cable y nosotros vamos a poner volumen abajo, volumen arriba, las dos al mismo tiempo, mientras conectamos el cable al celular. Aquí lo tenemos, un solo clic, volumen hacia arriba, y aquí ya estamos y le vamos a dar en la primera opción, ¿vale? Ustedes solo le dan acá en la primera opción. En este caso vamos a cerrar esto, le damos acá la primera opción. Y aquí va a empezar a detectar el dispositivo. Obviamente el teléfono pues prácticamente esta persona no va a funcionar, pero ya les enseño más o menos cómo es. Si ustedes se fijan ya aparece FRP Lock Off, significa que está apagado. Y para podernos salir de acá es volumen abajo y la tecla de Power. Y con esto ya prácticamente el teléfono estaría también. Este otro método, también tenemos más métodos por acá, que más adelante lo estaremos mirando cómo podemos hacer con este el de FRP a través de QR. Y más opciones. Así que muchachos, si te ha funcionado, si te ha encantado, no olvides regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó, si te ayudó este video y para qué dispositivo móvil lograste desbloquearlos. Les recuerdo que en mis manos tengo un A25 con la versión de Android 14. Esto funciona para cualquier otro equipo, A35, A34, A24 y los demás. Aquí ya encendió. Y los demás equipos de Samsung que cuentan con esta actualización. También un agradecimiento a todos los nuevos seguidores del canal. Un abrazo mil pero que mil gracias por ese apoyo y bienvenidos sean a esta comunidad tan bonita. También un agradecimiento a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que esto es como un apoyo que hacen ustedes y también tienen el acceso a nivel 3 en donde yo los puedo asesorar a guiar a saltados de cuenta Google, a rotear un teléfono. Eso sí, sí es posible, tampoco se puede hacer magia. Pero como tal, una asesoría y un apoyo en tiempo real y a través de videollamada.
También por aquí unos videitos que sé que le va a encantar y sé que le va a gustar. Y como en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.